te cuento algo, no sé cómo decirte la verdad. Ay, amiga, ¿qué pasó? Me cuento que no había bajado 2 meses, amiga, y la verdad no sé qué hacer. ¿En serio? Hay que sentarse acá hoy para conversar, cuéntame. ¿Puedo ayudar? La verdad no sé qué hacer, no había bajado, la verdad. No sé qué hacer, amiga. Pero ya saben tus papás, me lo has dicho, ¿no? No saben aún todavía. Ay, amigo. Estoy preocupada, amiga, la verdad. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pero para asegurarse mejor hay que sacarse una prueba de embarazo. ¿Tú te acompañas, hijos? Vamos, pues a ver. Vamos, pues a ver si hay. Resolviste mis dudas. Claro, amiga. ¡Se venden condones! ¡Se venden condones! ¡Se venden test de embarazo! ¡Señor! ¡Hola! ¿Qué tal, cliente? Un ratito. ¡Corre, bienvenido! ¡Que se acaba! Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? ¿Bien usted? Dígame, ¿en qué les podemos ayudar? Bien, estamos preocupados. Queremos sacar... ¿Usted tiene pruebas de embarazo, por si acaso? Pues hay una, Mau. ¡Ay, qué bien, amiga! Mira, nos puede ayudar con esto. ¿Y cuánto está? 10 soles están. ¿Y eso es tan caro? Está bien, siempre tengo que pagar mi pasaje, la comida. Ay, ya, bueno, amigo. Allá está muy barato. No tenemos que pagar así un solo. Ya, muchas gracias. Ya, gracias. Esto no era parte del trato. 2 minutos más tarde. Vamos por acá, mira, acá hay un espacio. Yo te espero acá. Sí, te vas a hacerlo por acá. Ya, no, mala mía, te por acá. Cinco minutos después. Hola, amiga, la verdad no sé cómo decirte, la verdad no sé, ¿sabes qué significa eso? ¿Qué pasó, Uy, amiga, estás embarazada. No puede ser. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos, amiga? Estás embarazada. No sé qué hacer, la verdad. Pero tranquila, ya vamos por ahí. Vamos. Mil años más tarde. Amiga, amiga, ahí está tu novio, anda bien, embarazada. Ay, amiga, espera un momento, a ver. Espera, yo te espero. ¿Quién soy? Sandra. ¿Cómo que Sandra? ¿Ah? Ah, eras tú. Hola. Mi amor, tengo que decirte algo. A ver, dime, ¿qué pasó? Pero no sé cómo vayas a tomar, en serio. Tú dime nada más. Estoy embarazada. ¿Cómo que estás embarazada? Sí, mi amor, estoy embarazada. ¿Estás segura? ¡Que sí! Pero tú tienes la culpa. Pero yo tengo la culpa. Sí, tú tienes la culpa. ¿Sabes por qué? Porque tú me decías que hagamos así nomás, que sin condón era muy rico. Y ahora mira. Y ahora me echas la culpa a mí. Sí, la culpa era de los dos. ¿Tú también quisiste o no? Sí, pero tú tienes la más la culpa. ¿Sabes qué? Y además, ese hijo no es mío. No sé si es mío. ¿Sabes qué? Ahí te devuelvo tu prueba. Me voy. ¿Cómo que? ¿Por qué? Porque no, ese hijo no es mío. No sé de quién será. ¿Cómo que no es tuyo? Busco al padre. Ha estado con John, creo, por ahí. ¡Estúpido! Ya no te preocupes, vamos. No te preocupes, amigo. Estás mi pata, cabrón. Creo que no está. ¿Quién molesta cada rato? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a trabajar! ¡Uy! ¡Ven para acá! Acá estoy, trabajando. ¿Qué haces acá?
acá, imagínate ya uno en qué trabaja. Pasa. Mucho hueco. Estoy recién arreglándolo. Y cuéntame, ¿qué haces la visita por acá? ¿Qué se debe? Mira, amigo, tengo que hacerte algo. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que me quieres decir? Puta, dice que a mi flaca no le baja, no le baja. Habla bien, ¿desde cuándo no le baja? No sé, pero es que no le baja, compañero. ¿Y qué decisión has tomado? Nada, y además estoy mí, que no tengo para la bajada. Está complicado. Tengo sí. Una mejor solución para ti. Ah, dime cuál es la solución. ¿Sabes qué? Abandona y antes lejos de acá. Es una buena idea. Sí. Listo, compañero. Listo, listo. Viaje. 15 minutos más tarde. Ahora sí, vámonos.